Y entonces decimos, estamos hablando con una persona y decimos, ah, pues yo tengo una casa. Ahí dice, ah. Jardín, muy bien. Y entonces dice, ah, pues yo es que en mi casa no tengo planta de arriba, yo todo es una planta, un piso que es de una planta. Yo dos plantas no tengo. Ah, bueno. Dice, pero mi hermano sí vive en una casa, pero abajo tiene. Los dormitorios, arriba tiene la cocina y el baño y todo. ¿Cómo? Sí. Abajo tiene los dormitorios y en la planta de arriba tiene la cocina, el salón y el baño. Casa, primer piso, las habitaciones. El número, el que quiera. Y en el piso de arriba, arriba también puedes añadir arriba, la cocina, el salón y el baño. El baño. Tal y como baño, que es para bañarse, bañarse, se suele hacer baño. Y este de servicio lo dejamos para esos pequeñitos que hay, que solamente tienen váter, que pueden tener ducha, pero a lo mejor en la casa se usa simplemente para hacer las necesidades. Y el baño con bañera se hace baño. 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 Y dice, ah, qué raro, ¿no? Pues no, pues yo en mi casa tengo. No tengo salón ni cocina, es todo junto. Salón y cocina junto. Es una habitación con salón y cocina. Habitación, la haces un poquito más grande, que tiene cocina y el salón. Están juntos, juntos, en el mismo espacio. Y yo no tengo dos baños, tengo uno. Uno, solamente uno, solamente, 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 solamente. Solamente uno, solamente uno. Cuidado que este solamente no es de estar solo, ¿vale? Estar solo, estar solo. ¿Vale? Este solamente, no, 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 solamente uno. Pues yo tengo otras habitaciones, ¿no? Yo no tengo otras habitaciones, tres dormitorios, yo tengo solamente una habitación. ¿Cómo lo diría? Solamente tengo una habitación, solamente tengo un dormitorio. ¿Y mascotas tienes? Sí, que tengo mascotas. Mascotas, animales, animales, animales. Animales, animales, animal y mascota. ¿Sí o no? Sí, animales dos, gato y perro, los dos. Los dos, como ya hemos dicho, te he preguntado que si tienes, no hace falta decir gato, perro, los dos. Tengo, porque ya te preguntaba que si tienes. Entonces tú la respuesta va a ser en función de si tienes. Sí, que vas a añadir el tengo. Pero no es necesario, ¿vale? Entonces dice, ¿tú tienes animales? Vale, los dos. Yo tengo los dos. El gato y el perro. Gato y perro tengo. Gato y perro. A ver esta frase, a ver qué tal. Más o menos se va entendiendo. Repito que lo he hecho rapidito a posta. Muy bien, a ver otra.
Repito. Muy bien, pues nos vemos en la próxima clase. Chao.